Tardes a tothom, excelentíssimos. Aquí veniu els professors acadèmics, les autoritats, els amics tots, al Roigrubí. començar el, sí, sí, sí. el acto de incorporació a la el Real Acadèmia es que, de un nou candidat, este feu un sopar estricte. El acto va ser molt costó fora, perquè Covid, No sabia com estaria el, eh, en un jardí Damos comienzo al solemne acto de incorporación del excelentísimo doctor don Juli Minovas como académico correspondiente para Andorra. El excelentísimo señor secretario procederá a la lectura del acta de elección del nuevo académico. Gracias, Gracias presidente. Don Fernando Casado Juan, académico de número y como secretario de la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, certifica que en el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas Generales Plenarias de Académicos de Número, figura, en fecha de 16 de diciembre de 2021, el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico correspondiente para Andorra al excelentísimo doctor don Juli Minoves Triquey tras seguir todos los requisitos estatutarios y reglamentarios. Y para que conste, a los efectos de su toma de posesión prevista para el próximo día 16 de junio de 2022, firma la presente en Barcelona a 16 de diciembre de 2021 con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Ruego al excelentísimo señor secretario tenga la bondad de acoger y acompañar al nuevo académico y a sus introductores, doctor don Mario Agué y doctor don francés Grenell. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso en la Academia? Sí. ¿Prometéis, por vuestro honor, guardar su estatuto y trabajar por ella, defendiéndola y aportando vuestra cooperación? Sí, lo prometo. En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de académico correspondiente para Andorra podréis ocupar su tribuna pública y ostentar con orgullo la medalla que se os impone en este acto. Y al honrarla, rendís homenaje a todos cuantos académicos la ostentaron en el pasado. Que sus nombres permanezcan para siempre en vuestra memoria. Ellos constituyen nuestro acervo cultural y humano más valioso. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie y si no, os lo demande. mateix és, quasi com el rei. Amb el rei no va passar el mateix. la bola sí. és El nuevo académico leerá su discurso de ingreso, cuyo título es Andorra, Estado de Europa. Excelentísimo señor copríncipe de Andorra, con señor Joan Enrique Vives y Sicilia. Excelentísimo señor presidente. Excelentísimo señor embajador de Andorra en España. Excelentísimos señores académicos. Autoridades, señoras y señores, es para mí un honor haber recibido la invitación para unirme como académico corresponsal por Andorra a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Como a mi predecesor andorrano, el excelentísimo Oscar Rivas Rech, me honra que una institución de tanto arraigo y prestigio académico, miembro del Instituto de España, elija a uno de sus miembros de un pequeño Estado. De menos de 100.000 habitantes. Desearía tener un recuerdo especial para mi profesor y amigo en la Universidad de Yale, Juan Linz, que me animó a seguir una carrera académica. Agradezco a la Universidad Verne de California y a su Instituto de Estudios Internacionales que dirijo su apoyo, así como al Instituto de Estudios Andorranos que me acogió este año de sabático. Oscar Rivas, se preocupó en su discurso de ingreso de la integración en la Unión Europea de los microestados históricos europeos en un contexto de globalización. Desearía, por mi parte, examinar un tema más centrado en solo uno de estos estados, Andorra. Cuando negociaba con Bruselas los acuerdos de Andorra con la Unión Europea de 2004, escuché en varias ocasiones el nombre de Ucrania en boca de varios altos mandatarios europeos. No se puede hacer esto por Andorra porque podría luego invocarse como ejemplo para Ucrania. La guerra reciente contra Ucrania pone, en mi opinión, estas palabras en perspectiva y nos combina a preguntarnos de nuevo qué es Europa y quién es europeo. Intentaré hacer un esbozo que demuestre que Andorra en su singularidad de pequeño Estado, ha sido y es Europa, y que de esta sencilla afirmación se debe desprender que Europa es mucho más que la Unión Europea. La historia de Andorra está íntimamente ligada a la de la cadena montañosa a la que pertenece geográficamente, los Pirineos, la estrata ceretana, abre la zona a la influencia romana, y a cambios de explotación de los recursos naturales y agrícolas, como por ejemplo la viticultura. En la época medieval, la evolución política, económica y social de Andorra está plenamente integrada en los juegos de poder y dominio de varios actores de los condados de la Marca Hispánica, los condes de Urgel, los obispos de Urgel, los nobles catalanes del Alto Pirineo y del Condado de Foix, y los mismos andorranos que mantienen y resuelven disputas con los señores. Los andorranos en la Edad Media también son actores de su destino, quejándose, haciéndose representar, negociando y firmando varias concordias en que se dan soluciones y garantías a sus quejas. Escribe Fonti Rius, en su estudio jurídico del Libro de la Tierra, la idea de transacción siempre es patente y los andorranos, presentes nominalmente y agrupados por parroquias, encabezan cada apartado. Con las expresiones de concedimus vobis. También afirma que se podría pensar en la condición civil de hombres libres de los habitantes de los valles de Andorra. Spellman, en su Tratado sobre las Monarquías, concede a Europa un lugar singular en el desarrollo político de las naciones, indicando que al pactismo medieval entre los que financian los comunes y los que protegen los nobles y reyes, dará lugar el desarrollo ulterior de asambleas representativas. En su pequeña medida, las concordias negociadas por los andorranos encuentran su lugar en el conjunto pactista del medioevo europeo. Andorra es hoy un Estado soberano, miembro de las Naciones Unidas, que mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los Estados del mundo. Establecer por qué y cómo llegó este alto valle de los Pirineos a tener independencia propia, una democracia antigua, un sistema jurídico singular, una economía diferenciada y pujante y un lugar entre las naciones del mundo, obedece a muchos factores históricos. La clave para entender el inicio de esta singularidad en el caso de Andorra radica en el momento de la resolución de los conflictos con un pacto de paz en forma de sentencia arbitral entre el obispo de Rugel y el conde de Foix, firmado en 1278 y completado con otro pacto. e 1288, los pareatxes. A efectos prácticos, los pareatxes e a interpretación que de ellos se haría históricamente a través de la costumbre, crearon un sistema de coseñorío paritario que daría luz, cientos de años después, al coprincipado parlamentario actual. Hay momentos históricos en el devenir de los pueblos que han dado origen a los estados modernos que son considerados esenciales, a pesar de que cuando ocurrieron estos momentos su naturaleza fuese muy diferente de lo que se les atribuyó siglos después. Existe una tendencia a querer simplificar la historia y a establecer relaciones de causa-efecto sencillas. El mundo anglosajón, por ejemplo, ha reverenciado la Magna Carta de 1215, dada por el rey Juan de Inglaterra, como símbolo de protección de antiguas libertades. Estos símbolos con el tiempo constituyen en sí mismos anclas históricas sobre las que se asientan nuevas reivindicaciones. Por ejemplo, el texto de la Quinta Enmienda de la Constitución Americana está enraizado en la Magna Carta y sucesivas interpretaciones. En el caso de Andorra, los andorranos nos sentimos muy orgullosos de la larga tradición parlamentaria de nuestro país. Rastreamos sus inicios a la creación del Consejo de la Terra el 11 de febrero de 1419. Esos inicios del parlamentarismo andorrano encuentran paralelismos en los mitos fundacionales de muchas democracias europeas. Benedict Anderson, en su Tratado sobre los Orígenes del Nacionalismo, explica cómo muchos estados europeos recrearon sus mitos nacionales. Para un estado como Andorra, cuya diferenciación histórica con sus vecinos, como Suiza, no se basa solo en la lengua, el catalán es compartido por España, Francia e Italia, o en la cultura, aunque se pueda argumentar una cultura de montaña y de frontera, la base institucional en la construcción del mito nacional es importante. Así, la configuración del señorío en 1278 con los pareaches y la creación del Consejo de la Terra en 1419, concebido como embrión parlamentario, pueden considerarse como relatos fundacionales esenciales, en paralelo a otros relatos fundacionales de Estados europeos. Como la vieja democracia inglesa, no se entiende sin la Magna Carta o la República Francesa y sus mitos de libertad, igualdad y fraternidad sin la Revolución de 1789, el Estado andorrano en su contexto europeo se construye como heredero de unas voluntades populares muy antiguas de representación y de pacto con los copríncipes. Interesa investigar si una de las características de Andorra a lo largo de la historia, su neutralidad, es un hecho diferencial o un elemento más que la une a su entorno europeo. El Manual Digest de los Valles Neutros de Andorra, obra ilustrada de 1748 del doctor andorrano Antoni Fité-Rosell, hace hincapié en la neutralidad del país. Entre las máximas de buen gobierno que Fité-Rosell destina a los mandatarios andorranos, uno puede leer, máxima 36, portarse los valles con igualdad tanto con Francia como con España, hablar bien y asistir a una y a otra corona. Y máxima 37. En tiempos de guerra entre Francia y España, no demostrarse con particularidad parciales de una corona en contra de la otra, sino conservar su neutralidad. El entorno europeo de Andorra a principios del siglo XVIII fue complicado. La afirmación positiva de la neutralidad andorrana en el siglo XVIII obedece a varias razones surgidas del entorno europeo de Andorra. La consonancia del pensamiento de Fite y Rossell con los avances intelectuales de su tiempo respecto a la neutralidad es muy interesante. Émeric de Vatel, escribiendo en 1758, justo una década después del Manual Digest, teoriza que la neutralidad no se puede concebir como una neutralización decidida por dos partes beligerantes sobre un territorio. Es un derecho que pertenece a una tercera parte que no necesita el acuerdo de las partes en guerra. Este concepto nuevo de la neutralidad, que conlleva su afirmación positiva, corresponde a las manifestaciones de Fiter Rosell en las máximas del Manual Digest. ¿Es este un nuevo concepto europeo dentro de la evolución del Derecho internacional y podría sin duda tratarse de una manifestación más de lo que Antoni Morell llama europeísmo instintivo del Manual Digest y del pueblo andorrano? Vamos al marco económico y político europeo de la Andorra contemporánea después de esta breve introducción histórica. ¿Qué es Europa? Para adentrarnos más en la europeidad del Estado andorrano, urge saber qué es Europa. Como espacio geográfico del Atlántico a los Urales, según la expresión de Charles de Gaulle, está claro que nadie puede poner en duda que Andorra, enclavada en los Pirineos, es europea. Pero más allá de la geografía, Europa es una idea un marco de civilización. Investigar la europeidad de Andorra, uno de los más pequeños estados del continente, un estado no miembro de la Unión Europea, dependiente en su economía de una serie de acuerdos con España y Francia y con la Europa comunitaria, que en cierto modo acentúan su singularidad, puede parecer una paradoja. Hacerlo además en un momento de grandes dudas europeas, con una guerra sangrienta en el este y un Brexit en el oeste, podría parecer... Un poco fútil. Pero si Europa es la idea de un espacio común de paz, valores democráticos y derechos compartidos y de intercambios abiertos para incrementar el bienestar económico de los estados del continente, no puede uno concentrarse solo en los más poderosos o en los más grandes. La idea de Europa como espacio de bien común tiene que pasar el test en mayor o menor medida de todos sus componentes. En definitiva, la idea de Europa pasa por ver cómo resiste a o mejor cómo incorpora la diversidad. Jacques Delors nos recordaba en sus memorias que después de su experiencia como presidente de la Comisión Europea concebía tres objetivos razonables para la gran Europa. Un espacio de paz activa, un marco para el desarrollo sostenible y finalmente un espacio de valores vividos en la diversidad de nuestras culturas y de nuestras tradiciones. Podemos utilizar estos objetivos de dolor como definición de trabajo de una idea de Europa. El presidente de esta Real Academia, Jaime Gil Aluja, en un estudio de 2017, identifica tres elementos de la identidad europea. La economía, Europa de Vitesse, la religión católica y protestante, ortodoxa y católica o greco-católica, y los valores históricos, tradiciones del este y del oeste. Propongo utilizar los objetivos de la Gran Europa de Delors y algunos de los elementos que sugiere Gilaluja sobre la identidad europea para repasar en este discurso de qué manera, a mi entender, Andorra es Europa. Empecemos por la economía. Hacia 2005 encargué al profesor Víctor Pau y al malogrado profesor andorrano Antoni Calvo Armengol, con la colaboración de una geógrafa, Marta Pallarés, la confección de un estudio académico sobre la economía andorrana en su entorno. Siempre surgían tópicos en las cancillerías europeas sobre Andorra como que la prosperidad andorrana era unidireccional, una especie de juego de zuma cero en el que lo que ganaba Andorra lo perdían los territorios vecinos. El profesor Calvó concluyó de manera inequívoca que la balanza de hechos y pagos del Principado de Andorra permite identificar numerosos mecanismos económicos reales de equilibrio con el exterior de la economía andorrana, que compensan en gran parte el saldo deficitario comercial. Estos mecanismos muestran algunas de las numerosas modalidades de interdependencia existentes entre la economía nacional y las economías de su entorno geográfico próximo, que juntas conforman un sistema económico integrado, coherente y próspero. En definitiva, la economía andorrana ejerce un rol motor vital para las economías vecinas. Calvo identifica a Andorra como foco de creación de riqueza económica que fluye, sobrepasa y se reparte en todas las regiones vecinas y que produce, como dice él, una mancha de aceite de la prosperidad. Aunque el Principado de Andorra es aún un país tercero en relación a la Unión Europea, los intercambios económicos con esta son beneficiosos para ambas partes. Esta integración económica positiva propicia el desarrollo y se integra bien en la idea de Europa que esbozábamos anteriormente. Fruto de su economía histórica de subsistencia y de frontera, para Andorra siempre fueron importantes sus privilegios, excepciones, franquicias y prerrogativas en las relaciones con sus vecinos, por ejemplo, en materia de comercio. Este modo de analizar la relación con el exterior se acentuó en el siglo XX con el crecimiento económico. Las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron impresionantes para el crecimiento de los países de Europa Occidental. También fue así para el crecimiento de Andorra. A medida que los franceses primero y los españoles después veían sus recursos aumentar, el diferencial de precios y la variedad de la oferta comercial andorrana atrajeron grandes números de viajeros lo que conllevó la especialización de Andorra en los servicios turísticos y de manera especial en el turismo comercial. La entrada de España en la Comunidad Europea en 1986 obligó a replantear el marco de relaciones de Andorra con el exterior. Andorra se convertía en una isla rodeada de un mar comunitario homogéneo y necesitaba integrarse sin integrarse. Es decir, obtener una relación estable con la comunidad que, como otrora, mantuviera un diferencial para que la economía andorrana pudiera respirar y prosperar. El acuerdo al que se llegó en 1990 adoptó la forma de una unión aduanera incompleta que afectaba únicamente a los productos industriales, con un régimen específico para los productos agrícolas. Este acuerdo respetó sin restricciones las singularidades fiscales del país, y al mismo tiempo lo dotó de un marco regulador de los tráficos comerciales claramente beneficioso para el comercio turístico andorrano. las condiciones definidas en el acuerdo explica Berical, permitieron mantener un diferencial fiscal apreciable con españa y francia en los capítulos de productos industriales que constituyen el grueso de las ventas a los turistas eliminando al mismo tiempo cualquier restricción de carácter cuantitativo. permitía a Andorra beneficiarse del Estatuto de País Tercero en el caso de los productos agrícolas y agroindustriales, cosa que comportaba la entrada en el mercado nacional de este tipo de mercancías a precios más favorables que los vigentes en la comunidad por el hecho de beneficiarse de las restituciones a la exportación. En el relato de la negociación del acuerdo aduanero de 1990 se aprecia un leitmotiv siempre presente en el concepto de identidad andorrana la defensa de la especificidad dentro de un marco en el que, sin un cierto grado de integración en el entorno europeo, no es posible subsistir. ¿Pero es esta una característica únicamente andorrana? Sin duda, uno podría argumentar que los pequeños estados, por su inherente vulnerabilidad económica, actúan de manera diferente a los grandes estados en sus relaciones exteriores. El luxemburgués Hirsch afirmaba que el sistema económico de los pequeños estados tiende a caracterizarse por una estructura menos diversificada y un alto grado de concentración. La base productiva andorrana presenta dos características que la hacen vulnerable a modificaciones sustanciales en su marco de relaciones, su fuerte especialización en los servicios turísticos y la considerable dependencia que mantiene su oferta hacia los estados vecinos. Este mismo año 2022, el Fondo Monetario Internacional, la organización a la cual Andorra pertenece desde octubre de 2020, afirma la significativa recuperación de la economía andorrana después de la recesión causada por la pandemia, pero se preocupa también de la vulnerabilidad de la economía andorrana. Ante los shocks exógenos y la elevada estacionalidad debido a la marcada dependencia de unos pocos sectores económicos, y de los países vecinos. Uno de los sectores clave de la economía es el turismo, que supone ya más del 40% del PIB. Las estadísticas de visitantes por procedencia indican una fuerte dependencia, con la consiguiente vulnerabilidad de los países vecinos, Francia y España. En materia de importaciones y exportaciones, España es el principal socio comercial de Andorra. Para examinar si la aproximación de Andorra a la Unión Europea obedece más a su condición de pequeño Estado vulnerable que a un mayor o menor apego propio a Europa, debemos adentrarnos en la segunda fase de las negociaciones de Andorra con la Unión Europea. En esta segunda fase negociadora hubo una complejidad de temas cruzados. En primer lugar, la Unión Europea deseaba, en el marco de una propuesta directiva del Consejo sobre la fiscalidad del ahorro, negociar con los principales países terceros con los que mantenía relaciones comerciales la imposición efectiva de las rentas del ahorro abonadas a, en estos países a residentes fiscales de los Estados miembros. Estados como Suiza, Andorra, Mónaco o San Marino fueron invitados a negociar con la Unión Europea y la presión de las negociaciones sería importante. No concebía, en el caso de Andorra, la Unión Europea y de otros pequeños estados, que países terceros muy pequeños opusieran resistencia, como se hizo, a finalizar acuerdos antes que lo hiciera Suiza. Suiza tenía una capacidad negociadora mucho más amplia y no era del interés de los estados más pequeños adelantarse a lo conseguido por la Confederación. En paralelo, Andorra quería definir y avanzar en su desiderata europea durante la legislatura de cuatro años que había empezado en abril de 2001. En aquella ventana de tres años, Andorra orientó su estrategia europea sobre las bases siguientes. Uno, elaborar un papel de reflexión en la forma de un non-paper diplomático suficientemente detallado sobre las áreas que deberían cubrirse en un acuerdo de cooperación. Dos, incluir la posibilidad de acuñar euros andorranos de curso legal. Tres, obtener que los andorranos pudieran circular por los pasillos reservados a los nacionales de la Unión Europea. El espacio económico europeo y Suiza en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Quizás lo más importante, cuatro, de cara al futuro, obtener que el texto de la futura Constitución Europea, que se estaba negociando en esos momentos, reflejara la particularidad de aquellos pequeños Estados que, aún sin ser miembros de la Unión Europea, mantenían con ella relaciones de proximidad especial. Quizás la iniciativa andorrana, y me voy a centrar en esta cuestión, las otras las trato en la publicación que la Real Academia hace de mi discurso in extenso, pero me voy a concentrar en esta cuestión de la declaración del artículo 8, porque me parece sensiblemente importante. Quizás la iniciativa andorrana más considerable, más importante de esta segunda fase de acercamiento a la Unión Europea. Y para algunos sorprendente fue nuestro intento exitoso, aunque no sabíamos bien si podríamos llegar a ello, de introducir un párrafo en el proyecto de Constitución Europea que se estaba fraguando y que luego fue recogido por el Tratado de Lisboa en vigor desde 2009. Andorra en esta ocasión se propuso influir, sin ser miembro de la Unión Europea, en un texto jurídico básico de la UE para crear una base futura que permitiera a la Unión Europea... Tener en cuenta la particularidad de aquellos pequeños estados que, sin ser miembros de la UE, mantenía con ella unas relaciones de proximidad especial. En febrero de 2003, eh, y se acordará el embajador eh, Bregolat, realicé una visita oficial a España a invitación de la ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio. En aquella visita, la ministra española, que era miembro de la Convención Europea encargada de redactar el proyecto de Constitución, nos ofreció su voz en en el seno de la Convención, en julio del mismo año, participando como conferenciante en la Academia Europea de Jaca, obtuve el concurso del diplomático español Camilo Villarino, experto sobre la Unión Europea, y redactamos de manera informal un posible tercer párrafo para el que era en ese momento el borrador del párrafo 56 del proyecto de Constitución Europea. Pasaré de todo lo que se hizo de relaciones con Francia, con España, con Italia, que tenían la presidencia de la Unión Europea y otros países. Fue muy intenso. Les explicaré solo que llevamos este texto a Nueva York en septiembre del, de ese año para hablar con los pequeños países, San Marino, Mónaco y Liechtenstein, y venderles la idea y la compraron. Y cada uno de ellos después hizo su pequeño lobby donde tenía que hacerlo para que esto fuera una realidad. Y lo es, porque ha sido incorporado en el Tratado de Lisboa. La declaración tercera de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea es la siguiente. La Unión tendrá en cuenta la situación particular de los países de pequeña dimensión territorial que mantienen con ella relaciones específicas de proximidad. Quisiera hacer una referencia al mandato del acuerdo monetario y al informe Candesu. La decisión del Consejo de la Unión Europea del 11 de mayo de 2004 indicaba que la comunidad está dispuesta a celebrar lo más rápidamente posible un acuerdo sobre asuntos monetarios con Andorra y propondrá entablar negociaciones a tal efecto. La moneda francesa, el franco y la española, la peseta, circulaban en Andorra de facto antes de la sustitución por euros el 1 de enero de 2002. La decisión del Consejo de la Unión con el mandato de negociador de 2004 especificaba el deseo de la Unión de que, en contrapartida de la posibilidad de tener un acuerdo estable en materia monetaria y poder acuñar euros con facial andorrano, Andorra se comprometiera a adoptar la normativa bancaria y financiera de la Comunidad. En el informe que Michel Camdessu, gobernador honorario del Banco de Francia y antiguo director general del Fondo Monetario Internacional, realizó a petición del Gobierno andorrano, el Cap de Gobierno, Albert Pintat, en diciembre de 2005 sobre el tema Andorra de las excepciones a la ejemplaridad, se advertía del desacuerdo de principio que existía en aquel momento entre las autoridades supervisoras del sistema bancario andorrano y las autoridades similares de la Unión Europea, especialmente la española. Candusius apuntaba que una visión tan absoluta del secreto bancario como se tenía en Andorra era contraproducente y que Andorra podría buscar una solución similar a la de Luxemburgo, que en su legislación, aceptada por los otros países de la Unión Europea, no existía el secreto en relación a las autoridades nacionales y extranjeras encargadas de la supervisión prudencial del sector financiero y que las informaciones comunicadas estaban cubiertas por el secreto profesional del país que la recibía. Esta era la opción Luxemburgo que Candesus decía sería una posibilidad para Andorra. En el informe Candesus se vislumbraba, cual oráculo de Delfos, lo que estaba por venir. Nuevos planteamientos internacionales, enérgicos sobre los centros offshore. Con la nueva dimensión de la lucha contra el terrorismo internacional después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, habían motivado acciones importantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la OECD, del Fondo Monetario Internacional, del Fórum de Estabilidad Financiera de Basilea, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Por mucho que dentro del Principado de Andorra a veces no se quisiera tomar conciencia, soplaban vientos, fuertes, vientos muy fuertes de cambio. Como lo había intuido, Francesc Grenell, miembro de esta Real Academia, en su análisis de las posibles negociaciones de Andorra con la Unión Europea. Víctor Pau sitúa en la crisis económica mundial de 2008 el inicio de la gran transformación interior y exterior de Andorra... ...con la cruzada emprendida por la OCDE contra los paraísos fiscales... En las negociaciones de tratados con la participación de los servicios de los copríncipes, por ejemplo, en las negociaciones de los tratados trilaterales de circulación de personas con Francia y España, y creo que eh, están aquí algunos de los que participaron por parte de los copríncipes eh, con, con nosotros en estas negociaciones, siempre tuvimos una colaboración estrecha en defensa de los intereses andorranos. En la práctica, las funciones de libre capacidad de los copríncipes en materia de tratados no originan problemas. Uno de los poderes que parecen mantener los copríncipes en Andorra es el poder de la palabra, que en la práctica postconstitucional han desarrollado con una cierta autonomía. El copríncipe Vives lo ha señalado en alguna ocasión. Y esta palabra lo utilizan en sus discursos al país y al gobierno. El copríncipe Nicolás Sarkozy hizo uso de esta voz de manera inesperada a principios de 2009 manifestó la posibilidad de revisar las relaciones con Andorra en un gesto que llevó a la firma de la Declaración de París por el jefe del Gobierno andorrano, Albert Pintat, el 10 de marzo, en que Andorra se comprometía a aprobar antes del 1 de septiembre de 2009 una ley para levantar el secreto bancario en el marco de acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal que se alcancen con terceros países. Muy posiblemente, la trayectoria de reformas económicas y apertura exterior hubiese continuado sin el momento Sarkozy, pues ya estaba diagnosticada, por ejemplo, en el informe Candesu y empezada. Pero no se puede desestimar la sacudida importante que dio al sistema y la rapidez con la que se reaccionó. Siguió a esto una década de cambios para el sector financiero y la fiscalidad del Principado. En abril del 2009 se reúne el G-20 en Londres. Se acuerda que Andorra pase de la lista negra a una lista gris en relación a la no cooperación fiscal. Hay elecciones legislativas en Andorra ese mismo mes que dan su victoria al Partido Socialdemócrata y Jaume Bartume ha sido investido jefe de gobierno, aunque solo dispone de 14 parlamentarios de un total de 28. En septiembre de ese año, el Parlamento andorrano... Aprueba la ley que autoriza el intercambio de información fiscal con solicitud previa en aplicación de la Declaración de París y siguiendo los criterios de la OCDE. De septiembre de 2009 a febrero de 2010, Andorra establece 17 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal con solicitud previa, de particular interés aquellos con Francia, Portugal y España. Este último en enero de 2010, dejando al país vecino de considerar a Andorra como paraíso fiscal. En febrero de 2010, la OCDE saca a Andorra de su lista gris de paraísos fiscales y en julio el copríncipe Sarkozy viene al Principado. En diciembre, el Parlamento andorrano aprueba la ley del impuesto de la renta de los no residentes fiscales, la ley del impuesto sobre las sociedades y la ley del impuesto sobre la renta de las actividades económicas. Más adelante, las delegaciones andorrana y europea rubrican el acuerdo monetario con la UE y lo dejan listo para la firma. No lo va a firmar el Gobierno de Jaume Bartumeu, habrá elecciones anticipadas y lo firmará el Cap de Gobierno, Martí justo al entrar a asumir su cargo ese mismo año. En 2016 entró en vigor el convenio relativo a la asistencia administrativa mutua y materia fiscal, enmendado por el Protocolo de 2010 conjunto del Consejo de Europa y de la O.E.C.D. Este tratado amplió el número de estados con los que Andorra intercambiaba información fiscal. Adicionalmente, en 2017 entró en vigor el protocolo de enmienda del acuerdo entre Andorra y la Comunidad Europea relativo a la fiscalidad del ahorro, aprobado el 20 de octubre del año anterior. Una década de grandes cambios, 24 acuerdos de intercambio en materia fiscal, otros convenios aplicables para evitar la doble imposición, Francia, España, Luxemburgo, Liechtenstein, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Malta, Chipre. Y ahora estamos en una fase de la negociación con Europa, una fase nueva, que encuentra un eje jurídico sobre el artículo que negociamos en 2004 y que llegó al Tratado de Lisboa para un acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea. Las negociaciones bilaterales en curso comprenden las negociaciones sobre las cuatro libertades, mercancías, personas, capital y servicios, y 25 anexos en relación a la legislación europea sectorial. Las reglas de juego detalladas que Andorra tendrá que incorporar a veces con una adaptación temporal. Las políticas horizontales ligadas a las cuatro libertades, competencia, contratación pública, ayudas del Estado, protección del consumidor, medio ambiente y las políticas de acompañamiento en, por ejemplo, turismo, cultura o protección civil ya están negociadas al 80%. En circulación de bienes ya se acordó incorporación del acuerdo aduanero de 1990 en el acuerdo de asociación y de ampliación de la unión aduanera a los capítulos 1 a 23 del sistema armonizado. Para el capítulo 24, el tabaco, se ha acordado un régimen transitorio de 30 años que comprende siete años de status quo y después un phasing out. En circulación de personas se inició el debate con la Unión Europea el 3 de mayo de este año. Ponerse de acuerdo en materia de circulación de personas presenta muchas dificultades, ya que se parten de modelos conceptuales diferentes. Por un lado, la Unión Europea, eh, eh, en la Unión Europea existe el derecho de los ciudadanos a desplazarse. En el otro lado, en Andorra, se parte de un modelo de la ley de inmigración. En Andorra se habla de permisos de residencia y trabajo, en la Unión se habla de libre circulación. Son diferencias conceptuales muy importantes y para poder llegar a un acuerdo, el negociador andorrano ha intentado recientemente llevar a la mesa de negociación el precedente de Liechtenstein dentro del espacio económico europeo, planteando una adaptación para el caso de Andorra. Este es un precedente que forma parte del derecho de la Unión. Y veremos cómo se salda esta negociación. Un deseo también de la parte andorrana en este momento que las es que las disposiciones del Acuerdo de Cooperación del 2004 se incorporen, como el Acuerdo de Unión Aduanera, al Acuerdo de Asociación. El secretario de Estado Landry Riva, con el cual hablé extensamente antes de redactar el discurso de ingreso, me dijo que le parece remarcable que se realizara la gran cantidad de 45 proyectos con Andorra en el programa Interreg de la Unión Europea, POCFECTA, entre 2014 y 2020, que promociona y cofinancia proyectos de cooperación de los agentes socioeconómicos franceses, españoles y andorranos en la región transfronteriza. Encontrarán más información sobre estos acuerdos y estas negociaciones actuales sobre el acuerdo de asociación en el texto que publica la Real Academia sobre la base de mi discurso de ingreso. Finalmente, permítanme que eh, en una tercera parte de mi discurso hable de cultura de Andorra y de cultura de Europa. He hablado primero de historia. Andorra es europea porque su historia es una historia que no se entiende sin Europa. En una segunda parte he hablado de los acuerdos que se han negociado estos últimos 30 años entre Andorra y la Unión Europea, que demuestran la voluntad singular de Andorra de acercarse cada vez más a este gran espacio común de la Unión Europea, pero como lo hacen los otros estados, incluso los miembros de la Unión reservando aquellas cuestiones que son esenciales para su economía y para su desarrollo futuro. También quisiera acabar mi presentación hablando de cultura y hablando de cultura, pero no solo de cultura eh, en el sentido eh, gráfico, en el sentido eh, literario, de cultura de la paz, de cultura de derechos humanos, de cultura de democracia. Josep Pla el escritor catalán afirmaba en los años 70 que en Andorra había sentido la democracia directa, que en Europa solo se encontraba en algunos cantones remotos de la Confederación Helvética. En 1838, Fra Tomás Junoy, exiliado español por la Guerra Carlista, en su prólogo de la Relación sobre el Valle de Andorra, escribía lo siguiente. Aquí en Andorra no hay barreras, ni aduanas, ni oficinas. No se necesitan guías ni mapas, ni pasaportes. Todo el mundo come lo que puede, viste como quiere, va y viene a donde le acomoda, como y cuando le gusta, sin tener que comunicárselo a nadie. Solamente se reprime al criminal. Son palabras muy bonitas y he querido llevarlas aquí. No sé hasta qué punto son exactamente la realidad del momento, pero para este refugiado, este ámbito de paz andorrano fue muy importante. El 19 de julio de 2006, el secretario de Estado español, Alberto Navarro, transmitió una petición en nombre de España y de la Unión Europea relativa a la posibilidad de que Andorra acogiera a cinco personas de Eritrea que se encontraban en situación extrema a bordo del barco español Francisco y Catalina cerca de Malta. El Consejo de Ministros, reunido al día siguiente, dio luz verde a esta petición y el jefe del Gobierno andorrano, Albert, declaró que la dignidad no tiene patria y todos hemos de ser solidarios, ya que forma parte de la naturaleza de la persona y no hay pequeños ni grandes países. Episodios como estos, añadidos a la ausencia de guerra en Andorra en el siglo pasado y a ser tierra de acogida durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, refuerzan la visión que Andorra tiene de ella misma como país de libertades, heredera de una historia singular en una Europa de guerras fratricidas hasta bien entrado el siglo XX. Corresponde a los valores europeos que Romano Prodi considera fundamentales. La idea y los valores mismos sobre los que hemos desarrollado, dice él, nuestro proyecto de integración continental se refiere al principio de la dignidad humana. Finalmente, quisiera aportar a esta discusión sobre la europeidad cultural de Andorra el mapa cultural del mundo Ingelhard welsel la World Value Survey hace encuestas de manera periódica en todos los países del mundo, encuestas que son las mismas y que pueden, dan lugar a datos, información comparativa sobre valores en todos estos países que participan. Y a partir de ahí, de manera muy seria, se establece este mapa cultural del mundo, Ingelharvers-Belsen. No lo puedo mostrar aquí, pero lo verán en el, en el libro. Es muy bonito, con muchos colores y tal. Pero lo que es interesante es dónde se sitúa Andorra. El mapa cultural Ingelhard Welser confirma la cercanía de valores entre Andorra y los estados de Europa Occidental primero y de la Gran Europa después. En valores de autoexpresión, Andorra está claramente en el campo de las antiguas democracias establecidas del continente. En un trabajo de 2005, estos dos autores, Ingelhard y Welzer, argumentan que el desarrollo socioeconómico, al disminuir las restricciones sobre la capacidad que tienen los seres humanos de escoger su futuro, conlleva la aparición de valores de autoexpresión que fomentan la libertad individual en favor del desarrollo democrático. Aunque esto va más allá del marco de mi discurso de ingreso, sería interesante analizar si el apego de los andorranos de hoy en día a las libertades y a la democracia son fruto de su historia parlamentaria y de antiguas libertades o de los cambios extraordinarios aportados a Andorra por el desarrollo económico del siglo XX. Me inclino a pensar que hay verdad en las dos explicaciones. De un lado, los andorranos han estado siempre muy apegados a sus libertades políticas y económicas, estas últimas necesarias para su subsistencia en unos parajes montañosos. Por el otro lado, la transformación demográfica y económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha aportado a las nuevas generaciones un modo de vida y una visión del mundo nuevo. También eh, hablo, escribo en mi discurso extenso del de Consejo de Europa y de las Naciones Unidas y de la OSCE y de la labor que Andorra ha hecho estos años en promoción de derechos humanos en estos foros internacionales. Y también. Me hago eco de algunas críticas, no solo digo las cosas bonitas o las cosas buenas, también digo que hay cosas que tampoco acaban de funcionar tan bien, pero como en todos los países de Europa, ni más ni menos. En conclusión, les diría que escribía Pedro Solbes hace dos décadas sobre la Unión Europea y los pequeños estados. Sí existe interés en la Unión por no abrir puertas a modelos económicos muy discrepantes de los de la propia Unión. Por ello cabe pensar que por parte de la Unión se estará dispuesta a desarrollar con los pequeños Estados cualquier modelo de integración económica tan amplio como se desee, siempre y cuando el modelo que se aplique sea equilibrado y no genere disfunciones en las políticas comunitarias. Ramón Torren, en la misma época, se mostraba partidario de que Andorra construyese un sistema estable de relaciones económicas exteriores en lugar de permanecer en una provisionalidad. Permanente. Para que Andorra y la Unión se encuentren sentadas alrededor de una mesa como lo están hoy, negociando la integración de Andorra al mercado único, han sido necesarios 20 años, 30, si se, emplee, se empieza a contar desde el acuerdo aduanero. Han sido tres décadas necesarias de acercamiento progresivo con algunos baches. La Europa de los 28, sin ir más lejos, se convirtió en la de los 27, perdiendo con el Brexit a una vieja democracia que la hacía más fuerte. Andorra tuvo que transformar las reglas de su sector bancario y hacer frente a retos importantes de reputación. A lo largo de este estudio he combinado investigación histórica, análisis socioeconómico, teoría política y experiencias de negociación en las que tuve la oportunidad de participar. Y perdonen que en algunas ocasiones, sobre todo en el texto escrito, he utilizado la primera persona, pero es que no podía hacerlo de otra manera, para intentar construir un esbozo de la europeidad de Andorra. Andorra es un Estado de Europa porque su conformación como Estado no se entiende si no es en Europa. Se fraguó en la alquimia jurídico-económica de la Edad Media europea, defendiendo sus privilegios y afirmándose su pueblo en quejas y concordias. Se libró de guerras y posibles anexiones, proclamando su neutralidad en el siglo XVIII, en consonancia con la Ilustración Jurídica Europea que debatía e incorporaba este concepto al derecho internacional. Tuvo Andorra un poco de suerte, la suerte quizá, quizás de ser poco conocida, no muy rica y protegida por la cadena de los Pirineos. La economía, importar y exportar con facilidad y sin muchos costos, ha sido siempre uno de los ejes vertebradores de la acción política de los andorranos con el exterior. No es de extrañar que en un país sin ejército, ni fuerza, ni ambición geopolítica de armas, el ejercicio de la soberanía haya revestido en numerosas ocasiones el carácter de la reivindicación económica. Esta reivindicación ha pasado por la afirmación de especificidades en tiempos históricos y en la época moderna. Es Andorra menos europea porque afirma y defiende sus especificidades frente a una Europa que a su ritmo progresa hacia una unión cada vez más fuerte, he postulado lo contrario. Europa está compuesta de especificidades y en su diversidad es su diversidad la que hace su fuerza y genera parte de su soft power, indiscutible en el mundo. Richard Florida argumenta que la creatividad ligada a la diversidad es y será la fuente fundamental del crecimiento económico. En el siglo XXI la fuerza de Europa radica en crear marcos comunes y mercados fuertes, respetando y valorizando las singularidades que la conforman. En este contexto, Andorra, que se prevé, esperemos, pronto integrada al mercado único por un acuerdo de asociación, que ha dicho el gobierno andorrano se va a someter cuando se concluya a la voluntad del pueblo estará entonces en plena sincronía con Europa y bien dispuesta a continuar su papel de dinamizador económico de la región pirenaica. Destaca sin duda entre las estrategias europeas de Andorra en los últimos decenios como hecho singular y de importancia cierta para las negociaciones ulteriores el que Andorra consiguiera influir en los trabajos de la Unión creando una coalición ad hoc de los pequeños estados europeos y trabajando con sucesivas presidencias de la UE para que el Tratado Constitutivo de la Unión tuviera una base legal que permite a la Unión Europea valorar la situación particular de Andorra. Hubiese podido adentrarme en otros temas que considero importantes para Andorra en su futuro europeo, como las políticas de medio ambiente y su compromiso con el desarrollo sostenible y la emergencia climática, pero creo que este tema merece una monografía específica. Finalmente, los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la crisis económica global del año 2008 marcaron un antes y un después en la adecuación de Andorra a las tendencias del espacio europeo. Fueron momentos de globalización. La lucha contra la financiación del terrorismo global y los paraísos fiscales dejó muy poco margen para la autorregulación en materia financiera e impuso la eliminación del secreto bancario en Europa. El informe del que les he hablado de Michel Candessu había sido. Premonitorio. También Carles Gasoliva en 2007 se había referido al cambio de modelo a escala mundial y su efecto sobre el Principado Pirenaico. Andorra tuvo que acelerar su proceso de reforma, salir de las listas negras y grises de paraísos fiscales e implementar mecanismos de intercambio de información fiscal automática. Al mismo tiempo se liberalizó la inversión extranjera y se llevó a cabo una reforma del sistema fiscal. Andorra también es Estado de Europa porque los valores de sus ciudadanos son europeos. En definitiva, Andorra es un Estado de Europa por su historia política y económica, por su constante y progresiva voluntad de acercamiento a la Unión Europea desde mediados de los años 80 y por los valores y la europeidad de sus ciudadanos que comparten una comunidad de destino con la Gran Europa. Jacques Attali, en su breve Historia del Futuro, escribía: Cuando en julio de 1914 Jean Jaurès imaginaba una Europa libre, democrática, pacífica y unida, nada permitía esperar que este, esta sería la situación del viejo continente menos de 80 años más tarde. Debemos hoy atrevernos a hacer el mismo acto de fe en el futuro. Esta fe en Europa y en su futuro, excelentísimos señores académicos, la comparte Andorra, estoy convencido. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor académico, por sus palabras, por sus enseñanzas y, en definitiva, por este anhelo de paz, solidaridad y prosperidad compartida. Tiene la palabra el excelentísimo doctor Carlos Gersolibe, quien dará contestación a la disertación del nuevo académico. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos miembros de esta Real Academia, monseñor, autoridades, señoras y señores. Con el ingreso en esta Real, Academ en esta Real Corporación del académico correspondiente por Andorra, el doctor Juli Minova Striquel, renovamos la presencia de Andorra en la misma. Lo hacemos con una personalidad andorrana que asegura, como hemos visto en su discurso de ingreso, un profundo conocimiento de la realidad andorrana junto con una dimensión académica de relieve internacional. Centraré mi atención en este forzosamente limitado discurso de contestación, primero al académico segundo a la realidad que representa en esta academia Andorra. El doctor Juli Minovas representa, en mi opinión, la Andorra surgida de la Constitución de 1993, convirtiéndola con esta en un Estado europeo, integrado en las Naciones Unidas y en el Consejo de Europa con una sola, sólida formación académica, economista por la Suiza Universidad de Friburgo y poseedor de diversos grados por la Universidad Norteamericana de Yale, con la que ha alcanzado el grado de doctor, polit, políglota, domina seis idiomas, su preparación llevó al gobierno andorrano a nombrarlo. Embajador en las Naciones Unidas y de esta manera inició una carrera diplomática que lo llevó en, a otros puestos, como se dice en lenguaje diplomático, a España, Suiza, Finlandia, Reino Unido y la Organización Mundial del Comercio. Participó asimismo en diversos en diversas misiones y eventos internacionales junto con el ejercicio de responsabilidades en diversas instituciones académicas y culturales. Partícipe activo en el Gobierno de Andorra en diversos cargos como ministro en el periodo 2001-2009, del que destacamos el de Asuntos Exteriores, del 2001 al 2007, militó en el Partido del Gobierno, el Partido Liberal de Andorra, el PLA participando activamente en la Internacional Liberal, de la que ha sido presidente entre el 2014 y el 2018, y en la actualidad es presidente de honor con carácter vitalicio. Recuperada su actividad académica en Yale, en el 2012 se incorporó a la Universidad de la Verne en, de Los Ángeles, en Estados Unidos, en Los Ángeles, California en Estados Unidos. Es profesor de dicha universidad y director de estudios internacionales. A lo largo de este periodo ha participado en diversos proyectos y programas de la Universidad Laverne. Es cofundador del programa de cooperación bilateral con la Universidad Autónoma de Baja California, Mexico, México, y asesor del 2012 al 2021 del programa académico de modelo de las Naciones Unidas. Las referencias a sus publicaciones académicas, papeles académicos y conferencias le acreditan a sí mismo por su y con su elevado nivel como académico de reconocido prestigio internacional. En el discurso, en el discurso de ingreso publicado al que ha hecho referencia el doctor minovas verán la larguísima referencias bibliográficas que evidentemente lo acreditan en esta dimensión académica su cumplida, su cumplida trayectoria diplomática y académica hacen que nos reafirmemos aún más en el acierto para su incorporación en esta real academia como co académico correspondiente por Andorra. Esperamos que con esta destacada incorporación contemos con sus, con sus aportaciones que sin duda contribuirán a estrechar nuestra colaboración con Andorra y su ámbito universitario y académico. He dicho que la segunda parte la dedicaré al tema que he desarrollado y que, en el cual se basa que sea académica correspondiente por Andorra, que es Andorra. Ha puesto el acento, y es el título de su discurso, nuestro nuevo académico, como Andorra Estado Europeo. Andorra, y como he dicho, según mi interpretación, fruto... De la Constitución de 1993, que lo convierte en Estado. Pero, como, como ha repasado en su historia, Andorra como nación europea hunde sus raíces en la Edad Media, en la Europa Carolingia, que representa el primer intento de recuperación de la unidad perdida con la caída del Imperio Romano. De hecho, la menciona Carlomagno. Está en su himno nacional. La naturaleza de la entidad andorrana, su administración y gobierno se encuentran, como se ha citado, en los pareachas de 1278 y 1288. Durante siete siglos, los siete siguientes fueron la referencia principal, pero precisamente la incorporación del Reino de España a la Comunidad Económica Europea de entonces, en 1986, llevó a Andorra, como señala el doctor Minovas, a replantear el marco de relaciones con el exterior y obtener una relación estable con la comunidad, llegándose al acuerdo de unión adublena de 1990. Creo que esta situación contribuyó al conocimiento de la necesidad de dotar a Andorra de una estructura de Estado, esto es ser un Estado, lo cual logró una vez aprobada la citada Constitución. El nuevo académico correspondiente por Andorra nos ilustra con su experiencia personal de las etapas de las relaciones de Andorra con la CE, primero y luego denominada Unión Europea, dedicando la muy importante aportación en el Tratado de la Unión Europea de el uh, citado en su declaración tercera que establece la unión tendrá en cuenta la situación particular de los países de pequeña dimensión territorial que mantengan con ella relaciones específicas de proximidad. Reconocimiento importantísimo para las negociaciones actuales de Andorra con la Unión Europea. El doctor Minovas destaca un aspecto crucial también para Andorra sobre el sistema bancario andorrano, en base a un informe de 2005 encargado por el Gobierno andorrano y realizado por Michel Camdessus, antiguo presidente del Fondo Monetario Internacional y gobernador honorario del Banco de Francia y que prefiguraba, como se ha citado, el que pocos años más tarde convirtiera a Andorra libre de la consideración de paraíso fiscal en el 2010 y al enmarcarse en la disciplina monetaria y la regulación que emana del Banco Central Europeo en su sistema financiero en 2011. En la actualidad las relaciones con la Unión Europea están centradas en una negociación para llegar a un acuerdo de asociación cuyo contenido y elementos claves del mismo nos ha detallado en su discurso y aún está más detallado en el discurso publicado nuestro académico. La, el acuerdo de asociación, previsiblemente, habría de llevar a Andorra a un mayor grado de integración con la Unión Europea, aunque ello no ha de significar perder su capacidad de actuación, como ocurre con otros estados europeos. Y yo siempre, cuando trato este tema, tomo como ejemplo, como referencia, no aplicable completamente, pero sí como guía, los acuerdos que enmarcan las relaciones de los Estados que pertenecen al espacio económico europeo. Coincido con la opinión del profesor Minovas que la dimensión europea de Andorra no se limita, aunque sea muy importante, con su relación con la Unión. Es mucho más rica, como lo demuestra su pertenencia al Consejo de Europa y su Tribunal de Defensa de los Derechos Humanos o bien su rica dimensión histórica y cultural, en la que la gestión ministerial de nuestro académico para recuperar su patrimonio fue especialmente destacada. En el, en el actual contexto de una relación cada vez más estrecha con la Unión Europea, que es una unión de Estados, Andorra entendió que debía dotarse de una organización como Estado. En este contexto, nuestro nuevo académico defiende en sus conclusiones que desde la Unión en particular y a nivel internacional en general deben respetarse las especificidades y la diversidad de entidades como la andorrana. Este, está respetado, este aspecto perdón, está respetado jurídicamente por la citada declaración del artículo 8 del Tratado de la Unión y que entiendo sintoniza perfectamente con el espíritu de la Unión Europea. Recordemos que el lema de la Unión Europea es unidad en la diversidad. Andorra abrirá con el acuerdo de asociación una nueva etapa de relaciones con la Unión Europea, con un mayor grado de interrelación, que sin embargo debería respetar su especificidad y su capacidad de maniobra. Sin dudar de su europeidad, que nadie la duda, la pone en duda, como sucede y es señalado con los precedentes de los estados que pertenecen al espacio económico europeo. Demos la bienvenida al doctor Juli Minova Striquel como académico correspondiente por Andorra, recuperando y celebrando así la presencia andorrana. En esta Real Corporación. Muchas gracias. Vamos a hacer entrega al recipiendario del diploma acreditativo de nuevo académico, señor secretario general. Constituye para nosotros una gran satisfacción dar la más cordial bienvenida al nuevo académico, deseándole toda suerte de éxitos en su andadura en nuestra Real Corporación. A todos cuantos han asistido a este solemne acto, nuestro profundo agradecimiento. Su presencia ha colaborado en el objetivo de, de, de dar realce a nuestras actividades para mayor esplendor y gloria de las ciencias económicas y financieras. El acto ha terminado, se levanta la sesión. Muchas gracias.